Bienvenidos a la Antártida, el último continente virgen de la Tierra. Un paraíso natural protegido por un tratado internacional a punto de caducar. Si esto sale bien, demostraremos que bajo el hielo de la Antártida hay vida. ¿Has terminado, Neil? Casi. Un momento, Julia. Es increíble. Tanto esfuerzo habrá valido la pena. Beth, mira esto. ¿Te gustará? Te presento otra de las joyas de la Antártida. ¡Bah! ¡Más bichitos! Son únicas en el mundo. Sobreviven al frío polar. Mejor me voy a terminar mis dibujos. Aquí se mantendrán estables y por la mañana estas bacterias se habrán multi... ¡Beth! ¡Vaya cochecita nos espera! Con este viento, ¿te agarras fuerte a la almohada o saldrás volando, Beth? Tú eres Com, tú Ned. El de color morado será Sork. Goff, el amarillo. Y el azul, Arch. ¿Te gustan, eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa? ¿Qué? La base está oscura. ¡Tenemos el experimento! Mandy, hay que poner en marcha el generador de emergencia. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ay, niño! ¡Párate! ¡Hemos salvado el experimento! Mirad a los glitches surreales. Son ceros y unos. Nosotros éramos como ellos. Ahora podemos pensar. ¡Sí! ¡Y volar! ¡Sí! A mí también me gusta cómo somos ahora. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Somos un error del sistema. Y quieren corregirnos. ¡No quiero volver a ser un bit! ¡Mandy! ¡Mis dibujos! ¡Solo salen mensajes de error! Prueba a reiniciar el ordenador, ve. ¡Oh! ¡Una luz!
todos los píxeles. ¡Es mágico! No es mágico, es una niña. Es muy lenta. ¡No! Claro, no. En su mundo todo va más lento. ¿Qué hace? ¡Quiere reiniciar el ordenador! ¡No! Es nuestro fin. Fue bonito mientras duró. Solo si nos rendimos. Vosotros dos, haced que os vean. Los demás conmigo. Y parecía tímida. ¡A formar! ¡Encontrad a los rebeldes! ¿Eh? ¡Se acabó! ¡Lo apagaré todo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Ven, quieta! Creo que aquí ocurre algo raro. ¡Uf! ¡Lo hemos conseguido! ¡No toleraré a ningún intruso! ¡Pixel se mueve! ¿Oh? ¿Por qué nos miran así? ¡Vosotros! ¡Si nos podéis oír! ¡Yo os conozco! ¡Pues claro! ¡Si sois mis dibujos! ¿Tú eres Ned? ¿Tu voz? Uh-huh. A ti te he llamado Arts. Y a ti, Com. Y tú eres Ork. Sí. ¿Habéis oído? Tenemos nombre. Pero, ¿cómo es posible? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Sentí como una descarga y de repente salí de mi sitio. No lo entiendo. ¿Todos sois así ahí dentro? No. Creo que somos los únicos. ¿Y tú? ¿No dices nada? Sí, sí, sí. Dice que está encantado de conocerte. ¿Y vosotros quiénes sois? ¡Oh, claro! No me he presentado. Yo soy Beth y este Mandy. Vivimos aquí en la Antártida, en una base científica. Y esta es mi habitación. ¿Nosotros podemos tener una habitación? ¡Sí! ¡Claro! ¡Listo! Ahora sois los Enemies. Y cuando apaguemos el ordenador, no desapareceréis. ¡Sí! ¡Eres genial, Mandy! ¿Él también vive en un ordenador? ¡No! ¡Es el señor Camaleón! ¡Encima de ellos! ¿Qué les pasará a los Enemies? ¡Mandy, haz algo! No encuentro los datos de la investigación. No puede ser. Míralo bien. Te digo que no están. Un virus lo ha revuelto todo. No es posible. Era la salvación de la Antártida. Ahora el antivirus debería hacer su trabajo. ¡No! ¡Vosotros!
sido eso? ¡Es el antivirus! ¡Nos salvamos! ¡Por los pelos! ¡Lo conseguimos! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Justo a tiempo! ¡Inútiles! ¡Esto no quedará así! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Tengo que contaros algo impresionante! ¡Hemos recuperado los datos del experimento! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado el cultivo! Esta mañana, cuando medí a la capa de hielo, encontré algo curioso. A unos 200 metros, la densidad del suelo era inferior a la habitual. Y... ¡ajá! Confirmad que... Perdona, Neil, no te escuchaba. Digo que lo he comprobado. Debajo nuestro hay gas y petróleo. ¿Lo ves? Un motivo más para proteger la Antártida. Sí, y convertirla en reserva natural cuanto antes. ¡Miradlos! Solo se mueven cuando reciben una orden. ¡Sí! ¿No? ¡Sí! ¿Sí? ¿No? No hay quien te entienda, Ork. ¡Claro, Ork! Tú puedes moverte como quieras. Elvis, ¿qué haces? Oh, este intercomunicador es fantástico. Te hemos oído perfectamente. Beth, háblanos de tu mundo. ¿Veis? Esto es la Antártida donde vivimos. ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Un mundo todo blanco! No, esto es solo la Antártida. En el mundo hay sitios muy distintos, con colores, flores, árboles, gente. ¡Oh! ¿Esto es gente? Oh. ¿Gente? Son pingüinos, los habitantes de la Antártida. No son humanos, son animales. ¿Y cuál es la diferencia? ¡Uy, mira! ¡Gente! ¡Tenemos visita! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pingüinos! Me gustaría tocarlos. Esto no puede quedar así. Tienen que volver a ser bitch como sea. Con este ayudante ya son míos. Hola, Morgan para servirle, geólogo. Ah, como mi marido. Vivimos en la base Pangea con nuestra hija Beth y Mandy, técnico en telecomunicaciones. Mucho gusto, pues nosotros... ¡Dejad esas cajas allí! Pues a nosotros nos han encargado un estudio justo en esta zona. Ve, un encargo de esta organización científica. ¿Y cuál es su especialidad? Lo siento, señora, pero ahora tengo que ayudar a los chicos. ¡Oh! Cuidado, niña. No toques nada. Podrías hacerte daño. Vamos, Beth. Será mejor que no molestemos. Si necesitan cualquier cosa, no duden en llamar. Venga, ve. Ya lo tengo. Es el nombre de una empresa dedicada a la prospección de... petróleo. ¿Y qué? ¿Eso es importante? ¿Eh? Pues claro, eso podría acabar con el ecosistema de la Antártida. Buscad por la red si Geostrack tiene permiso para estar aquí. Y de paso, algo sobre un barco llamado Rita. Yo tengo que avisar a mis padres. (Risa)
A ver si lo entiendo. ¿Estás diciendo que están aquí por el petróleo? Lo he visto en internet, sí. Fíjate, papá. Es igual que lo de ahí fuera. Pero, Julia, ¿no has dicho que eran investigadores? Sí, eso es lo que han dicho. Lo sé, te... ¿Los de ahí fuera qué, Beth? ¡Ah, sí! Los de ahí fuera no son lo que parecen. Vamos a salir de dudas. Aquí base Antártida Pangea. Es una urgencia. Aquí base Antártida Pangea. Es muy raro. No hay señal. ¡Oh! Ya hemos llegado al buscador. ¡Oh! 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 Oigan, estamos buscando solicitudes para investigar en la Antártida. ¿Eh? Serían tan amables de... Oh. ¡Disculpen! ¡Ay! ¡Geostrat! Solicitud, investigar Antártida, buscar. Hoy, o... Oh. Por lo menos, ¿eh? Genio sirve para algo. Siguen discutiendo. Esto no puede ser. ¿Oh? Confirmado. Geostrat no tiene permiso para trabajar en la Antártida. ¿Me tendrá suficientes pruebas? Voy a avisarla. ¡Qué raro! El intercomunicador no funciona. Seguimos incomunicados. Yo solo no puedo arreglar las conexiones. Mi pequeña Antártida. ¿Qué te están haciendo? ¡Basta ya! ¡Se van a enterar! Tranquilo, Neil. Tengo un plan. ¿Todos estos barcos tienen prohibido navegar? Ned, graba el barco Rita. Ve a hacer una ronda de vigilancia a ver si todo sigue en orden. ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Uy, uy! Ahora, ahora. A sus órdenes. ¡Tú! ¿Oh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Menuda pieza hay cazando! ¡Maldita sea! ¡Le he traído una sorpresa! Vaya, vaya, ya están aquí los intrusos. Yo domino este mundo y muy pronto dominaré el mundo exterior. ¿El exterior? ¡Cállate! ¡Está hablando Spam! Hace mucho tiempo que espero mi oportunidad. Era el mejor ordenador del mundo y esos estúpidos humanos me arrinconaron. Pero cometieron un error. No me destruyeron y ahora soy más poderoso. Nada, no responde. ¿Cómo vamos a rescatar a Mandy sin ayuda? ¡Sí, sí, sí! No se preocupe, señor. Yo lo atraparé. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ahora corre! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mirad! ¡La base! Acceso denegado. No podemos acceder al ordenador de Beth. Apuesto 1000 megas a que es cosa de los petroleros. ¡Un guardacostas! ¡Vamos allá! Ya lo entiendo. Quieres llevar el guardacostas hasta el petrolero.
¡Sí! Si manipulamos el GPS, cambiaremos el rumbo. Capitán, el GPS no coincide con las cartas de navegación. Tiene razón. Aquí ocurre algo raro. Investiguémoslo. Capitán, hay un barco no identificado en la ruta. ¿Ah? Si conseguimos pruebas, podremos demostrar que son unos farsantes. ¡Oh! ¡Neil, mira! ¿Ves lo que yo? Atención, atención. Aquí guardacostas GC-402. Solicitando identificación. ¿Cómo? ¿Un barco? ¡Aquí! Capitán, se están acercando a nuestra posición. Su barco no tiene permiso de navegación en Antártida. Vamos a subir a bordo. Manténganse a la escucha. Cambio. ¿Cómo han podido descubrirnos? ¿Qué diablos has hecho? Yo, pero jefe, yo no... ¡Demonios! ¡Toda la operación al traste! ¡Vámonos de aquí! Capitán, hemos encontrado un prisionero. En realidad, buscaban petróleo. Intentamos detenerlos, pero me atraparon. Mire, capitán, mire. Esos son los responsables de todo. Ahora tendrán que escucharnos cuando pidamos una mayor protección para la Antártida. ¿Ves, señor Camaleón? Ya te dije que los Edebits habían avisado al guardacosta. Sí, pero tenemos que contarte... ¡Una cosa terrible! ¡Sí, sí! Hemos sido capturados por un ser malvado que habita en la red. ¡Oh, maldito patoso! ¡Esto no termina aquí!